Muy buenas compañeros, amigos jugones, estoy de nuevo con vosotros, Sergio CC, con Rage, con esta completísima videoguía al 100% que estamos haciendo para conseguir ese logro o trofeo llamado Obsesivo Compulsivo. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues bueno, vamos a viajar a Ciudad Muerta, esa localización que, recordar, se cierra pese a que tenemos un retorno, volveremos, esta es la primera vuelta. Las cartas que cogemos en esta zona las perdemos si no las cogemos en este momento, con lo cual tenerlo muy presente, ¿vale? Ya que en nuestro retorno, o sea, en esa segunda vuelta que haremos en Ciudad Muerta, como ya sabéis, ya he dicho en otros vídeos, se repiten ciertas localizaciones, pues bueno, cogeremos otras cartas completamente distintas a estas que estáis, o que vamos a ver, mejor dicho. Así que nada, estar muy pendientes de este vídeo porque además de traeros Ciudad Muerta, que bueno, es un paraje inhóspito en el que pues básicamente el mundo ya se ha ido al traste por completo, solo vagan los mutantes y menudos mutantes, como vais a ver en el mismo vídeo, así que prepararos para ver bestias, animales y sobre todo gigantes. Luego, por otro lado, vamos también a ver el vídeo del pozo. En el vídeo vamos a mostrar esa misión también, que es otra de las misiones que se cierran. Y esa, en concreto, solamente la hacemos una vez. No es como Ciudad Muerta, que pese a que, bueno, es quizá la más grande, pues te la hacen repetir, ¿no? Pero bueno, como he dicho, importante. En cada vuelta, ¿vale? En cada vuelta hay cartas distintas, así que no tengas... no te hagas la esperanza de decir, bueno, ya las cogeré en la siguiente vuelta. No, en esta vuelta coges tres cartas y en la siguiente coges otras cartas, ¿vale? Así que mucho cuidado con este tema para que nadie se deje pues ninguna carta ni tenga luego ningún problema con ese 100% que andaréis buscando, ¿no? Y bueno, como veis, aquí nos encontramos al primer jefe de la zona, que la verdad es que, bueno, pues ya lo habíamos visto por el DLC. Como hemos estado subiendo, además estaría mostrando este nuevo DLC que, recordar, había salido hace pocos meses, pese a que el juego es de 2010. Pues bueno, tuvimos la oportunidad de ver este enemigo en otros sitios. Pero bueno, esta sería nuestra primera ocasión de toparnos con él. Y bueno, como es evidente, pues es un enemigo bastante rudo. Ya veis que además con su lanzacohetes te revienta, te hace polvo. E incluso dándole con varas de acero en la cara continuamente, nada, no moría. Además tiene un cierto parecido, muy gracioso, si os fijáis, al personaje de los Goonies. No me acuerdo cómo se llamaba, pero se parece un montón al personaje de los Goonies. En serio, fijaros detenidamente, darle si es necesario al pause, porque es igual que el personaje de los Goonies. De hecho, hay gente que dice que es un huevo de Pascua. Yo soy de los que opinan también que es un huevo de Pascua, porque es que es clavado, vamos, es un calco del de los Goonies. Así que nada, bueno, pues va a ser una aventura larga, ¿vale? Va a ser un vídeo largo en el que va a haber poca conversación. Bueno, aquí tenemos la pedazo de mano que nos la encontraremos más adelante. Y bueno, pues es el jefe de la zona. Y bueno, va a ser un vídeo largo, como estaba diciendo, porque, bueno, pues hay bastante acción, son zonas con mucha acción, son zonas en las que vamos a ver muchas cosas. Y bueno, y sobre todo, básicamente, lo que os voy a enseñar, pues es eso, las cartas. Vamos a ver alguna fórmula también importante que tenemos que tener presente, porque ya sabéis que también cuenta para ese 100%. Y sobre todo, bueno, pues veréis mi estilo de juego, que supongo que os ayudará mucho. Como siempre os digo, no dejéis de moveros. De hecho, incluso aquí me veis en una habitación de 4 metros por 4 y no paro de moverme, porque además los mutantes son muy rápidos. Y recordar que si
y no sois lo suficientemente rápidos como ellos, pues al final terminan por acabar con tu vida muy, con muchas más posibilidades, ¿no? Bueno, vamos siempre recopilando todo tipo de objetos. Lo que estamos haciendo en Ciudad Muerta básicamente es buscar el hospital de Santa Vita y vamos en busca de una mejora del desfibrilador, que es el elemento que nos ayuda a que nos den una segunda oportunidad. Como sabéis, si nos matan, pues nos matan. Entonces, automáticamente pasarías pues, al último punto de control o al último guardado. Y más en Ultra Pesadilla, pues puede ser un poco molesto, ya que a veces, pues si no guardas muy a menudo, pues puede ser un poco complejo. ¿Qué bueno tiene la mejora del desfibrilador? Pues bueno, que nos va a otorgar un poquito más de ventajas en este sentido, ¿vale? Así que hay que conseguirla, por supuesto, para seguir avanzando en la historia, porque además se va a poner cada vez más difícil. Habrá enemigos cada vez más rudos, aunque para mí personalmente los mutantes son muy especiales, como ya he dicho en otros vídeos, porque son muy rápidos. Y bueno, hacemos aquí una parada puntual y hablamos de esta zona, ¿vale? En este agujero lo que tenéis que hacer es crear un coche. Como ya he dicho en otros vídeos, siempre tenéis que llevar recursos necesarios para poder crear coches, bombas y trituracierres, ¿vale? Muy importante. Si no lleváis estos complementos, evidentemente no sigáis, no os metáis dentro de Ciudad Muerta. Aparte que es recomendable siempre guardar hacer un punto de guardado antes de entrar a Ciudad Muerta. Y no obstante, pues como os he dicho, siempre recursos. ¿Por qué? Por lo que habéis visto, necesitamos explotar esos barriles que bueno, pues la única forma de hacerlo es metiendo un coche bomba por debajo del túnel, reventamos y ahora vais a ver cómo podremos bajar esa zona que está escondida, en la cual, pues bueno, tendremos la oportunidad de acceder a ella y coger una de esas cartas que precisamente hace referencia al mutante con el que nos hemos enfrentado y que quizá, pues bueno, sea una de las mejores cartas para luego poder ganar a otro personaje que nos encontraremos que nos ofrece la posibilidad de jugar contra él, que es una chica que está en el siguiente poblado al que llegaremos, a la siguiente ciudad. Y bueno, pues para ganarla, que es un logro o trofeo en dificultad difícil, pues contra más cartas lleves altas o mejores, más posibilidades tendrás de ganarla, ¿vale? Así que nada, ahí lo tenéis, ¿vale? Mutante grande, sería la carta 31. Y bueno, como siempre os digo en todos los vídeos, recordad, si dais a más raids, no desactivéis las notas, que las notas están puestas, al menos en mi canal, para ayudaros. Si desactiváis las notas, no os vale para nada dar a más raids, ¿vale? Si le dais a siguiente y anterior, pues viajas al siguiente vídeo. Si le das a anterior, viajas al anterior. Y si le das a más raids, pues viajas a la lista de vídeos donde yo os muestro todo lo que tengo. Os tengo grabados todas las cartas en un solo vídeo por si alguien quiere verlas, pues sin necesidad de chuparse un gameplay completo como estamos haciendo o una videoguía completa paso a paso, sino que directamente pues quiera ver solamente las cartas, o solo los saltos, o solo los goles. Lo que quiera lo tiene todo en un solo vídeo, ¿vale? Una explicación de en qué consiste obsesivo compulsivo, pues también lo tiene. Tenéis un poco de todo, ¿vale? Siempre me gusta promocionarlo para que quede un poco claro, porque pues, son trabajos que me costaron bastante hacerlos. Tuvieron sus visitas en sus días y bueno, y sinceramente creo que con el tiempo estos trabajos igualmente tendrán sus visitillas. Porque es un buen juego, quizá cuando salga la segunda entrega, que estoy seguro que saldrá, porque es un buen título. Y bueno, pues tengo la esperanza de que este juego vuelva a considerarse un clásico y mucha gente lo decida de nuevo volver a jugarlo, ¿no? Y dado que sus logros o trofeos son un tanto dificilillos, pues bueno, pues haya gente que termine visitando estas vías y que les sirvan sobre todo y que sean de ayuda, ¿no? Vale, importante, ¿habéis visto de dónde ha salido el Kraken? Pues bueno, de la zona de la que ha salido el Kraken es de donde vamos a coger otra de las cartas que podemos perder y podemos dejar pasar por alto, ¿vale? Así que recordar, esta zona donde está lo del burger este, el letrero del burger, justo después prácticamente haber cogido la otra y cuando salga el Kraken, pues nada, la tenemos dentro, donde se supone que están todas las vísceras, los órganos de sus víctimas, pues bueno, ahí la tenéis en el suelo, ¿vale? Lo cogéis y una cartita más para nuestra colección.
Respecto a las notas, sé que muchos de vosotros no podréis visualizarlas y estaréis diciendo, ya Sergio, pero es que yo las notas no tengo posibilidad de verlas porque lo veo a través del móvil o del iPad o de mi dispositivo que no sea internet de un portátil o de un ordenador, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema que tarde o temprano terminará corrigiendo YouTube porque cada vez hay más reproducciones de dispositivos que no sean ordenadores y como es evidente es un tema que tiene que corregir porque las notificaciones se desactivan automáticamente en estos dispositivos y no podéis pulsarlas y es una pena porque es precisamente sobre todo en mi canal está hecho para que sean de utilidad, ¿vale? No suelo poner notas informativas en las cuales intente yo lucrarme. Evidentemente es lógico que pues ponga un vínculo a mi canal, Dinastía Mes Guías, pues para evitar que nadie copie el vídeo y pues bueno, y el que quiera pues sepa cómo meterse, porque no todo el mundo se maneja igual en las redes sociales o en los vídeos. Y bueno, pues el hecho de poner Dinastía Mes Guías que pueda pulsar a la gente y ir directamente al vídeo, a veces facilita más el trabajo porque la gente, pues ya os digo, no todo el mundo tiene la misma soltura en YouTube. Que a veces es la persona que está viendo el vídeo. Simplemente a lo mejor es alguien que está buscando información, ve el vídeo y se mete y luego resulta pues que a lo mejor le es de utilidad y nunca se ha suscrito, nunca ha tenido un canal de YouTube o no sabe ni siquiera cómo funciona, ¿no? Pues bueno, para todo ese tipo de gente están este tipo de ayudas, ¿no? Y por eso me gusta ponerlo con letras fijas. Bueno, recordar que estos enemigos lo vimos también en el DLC, yo personalmente ya no me acordaba de ellos, pensé que eran del DLC, pero no, formaban ya parte de la trama original del juego, lo que pasa que no sé por qué, en algún momento tuve ahí un lapsus y se me había olvidado, y fíjate que esta era mi tercera partida. ¿Habéis visto esa curiosa mujer que estaba como congelada o envuelta en bilis? No sé, me llamó la atención. Bueno, aquí tenemos otra carta, ¿vale? Dentro de este centro comercial podemos encontrar una carta justo donde están las escaleras. Nada más subimos, nada más abrimos la puerta, encontramos la siguiente carta. Esta sería la tercera de esta zona. Ya en esta zona de aquí ya no tenemos que coger más cartas. Ya son las tres cartas que necesitábamos. Y bueno, ya podemos ir más tranquilo en lo que a exploración nos compete, ¿vale? Así que bueno, como veis podéis seguir explorando y de hecho es más, para continuar en la historia tenéis que hacer esto que acabo de hacer yo, que es detonar esas bombonas para poder pulsar, pues bueno, un botón que vais a ver ahora mismo aquí, o una palanca, como queráis llamarlo, y poder así acceder a la siguiente zona. Pero lo que es en coleccionables ya hemos terminado por el momento y bueno. Tenemos que seguir lógicamente en Ciudad Muerta por la historia, porque forma parte de la historia principal. De hecho, para mí es una de las ubicaciones más bonitas, ya que, bueno, pues te muestra un poco el fin del mundo, ¿no? Quiere decir lo que fue el fin del mundo y lo que es ahora, ¿no? Pues una ciudad llena de enemigos y de mutantes y, bueno, pues ya no hay gente pululando, comprando y obsesivamente y compulsivamente. Recordar que estos enemigos, ya lo hablamos en el DLC también, son enemigos que nos otorgan cuando caen al suelo, lo que pasa es que tenemos que hacerlo muy rápido porque desaparecen, nos otorgan el complemento que es como una botellita que luego nos ayuda a crear trapos o vendas, perdón, mejor que trapos, vendas, que con estas, pues bueno, pues luego ya sabéis que nos podemos curar automáticamente, que precisamente es lo que llevo ahora mismo equipado, ¿vale? Bueno, como habéis visto, me cambié a la K47 porque, bueno, pues me había topado con cierta munición y me da tanta pena dejarla ahí encima, ya que el dinero, pues no nos va a sobrar, porque no te sobra nunca, ya que hay muchas cosas que comprar, muchas fórmulas, muchas mejoras, un poco de todo, ¿no? Y bueno, pues no podía pasarlo por alto, ¿no?
Así que lo que hice, pues bueno, es usar un poquito la K-47. Fui variando de armamento también a lo largo del vídeo, porque como era un vídeo largo, pues consideraba que, bueno, pues podía ser un poco aburrido si me veis siempre con la misma arma. Que de hecho, bueno, ya sabéis cuál es mi preferida, que es la escopeta de una mano. Pero bueno, al final me vais a llamar Curro Jiménez, con lo cual dije, mira, vamos a proceder a cambiar de vez en cuando de armamento para que la gente vea que hay variedad de armas, hay bastantes armas, bastantes mejoras, pese a que a mi gusto debería haber más, bueno, pero para que todo el mundo sepa qué tipo de armamento existe, ¿no? Y lo que nos queda por ver, porque ya os digo, el juego es largo, ahora falta otra ubicación grande por ver, que la veremos quizá en los próximos capítulos. Aunque recordar que nos falta una visita más a Ciudad Muerta, o sea que volveremos a pasar por estos sitios. No es tan larga la misión. Siempre que hacemos un retorno a una de las ciudades, digo, perdón, a una de las localizaciones y nos la hacen repetir, no suele ser tan larga la misión como la primera vez que estuvimos, ¿vale? Pero bueno, no obstante, o como he dicho al principio del vídeo, hay una segunda vuelta en la cual hay otras cartas distintas, ¿vale? Y bueno, como veis, ya es la segunda vez que se procede de la misma manera. Cuando activamos los interruptores, nos sale una oleada, así que tener mucho cuidado cuando activéis los interruptores de estar preparados porque os van a venir una serie de oleadas y tendréis que sobrevivir, ¿vale? Esta zona que estáis viendo ahora, ¿vale? Es una zona a las que tendremos que entrar cuando tengamos unas granadas especiales que forman también parte de esas fórmulas que encontraremos en la prisión, que lo veremos en el siguiente vídeo, repito, lo veremos en el siguiente vídeo. Entonces, bueno, tendremos que entrar ahí, ¿vale? Y para eso necesitamos, pues bueno, esas granadas que destruyen esos láseres, ¿vale? Pero eso será en la siguiente vuelta que hagamos a Ciudad Muerta y posiblemente en el siguiente vídeo, ¿vale? Os mostraré directamente la parte de la prisión, en la misión de la prisión, y os mostraré también, pues, la parte que finaliza de Ciudad Muerta. Y bueno, pues ya intentando dejar los siguientes vídeos para la nueva ubicación, ¿no? Para que ya, pues bueno, vayamos un poco terminando con lo que sería Wellspring y ya pues hagamos un borrón y cuenta nueva y empecemos en un nuevo sitio, ¿no? Bueno, como veis, es difícil porque los enemigos son bastantes, hay bastantes enemigos, los mutantes ya sabéis que son muy molestos, en ocasiones incluso ni siquiera dos cartuchazos acaban con ellos, les tienes que dar muy a bocajarro porque si no, no les matas. Además, fijaros en la situación de ese. Me encanta esta situación pues apocalíptica porque fijaros el camión de prensa, en plan, hemos venido a ver qué ha pasado y al final hemos terminado metidos en el meollo y hemos muerto en nuestra misma trampa y veníamos a retransmitir, ¿no? Ahí con la furgoneta de los periodistas. Me llama un tanto la atención. De hecho, es más, me gustaría que me explicaran un poquito mejor, porque sí, es evidente que a los meteoritos y todos a la mierda, pero me gustaría que me explicaran un poquito mejor cómo evolucionó, un poquito más que profundizaran en la historia, ¿no? Que hubiera una especie de diario detrás que tú pudieras leer y profundizar un poquito más en cómo el mundo llegó a ser lo que es actualmente, ¿no? Eso es quizá lo que le falta, un poquito de profundidad al juego. Está bien la historia, mola, venimos del pasado, tal, hemos estado en un arca, nos recuerda al planeta de los simios, pero no deja de ser un poco, pues bueno, un poco vacío el argumento, ¿no? Ya os digo, un poco sin profundidad. Bueno, como veis, me metí aquí en un embolado, yo solo me encerré. Estaban ahí detrás mía, encima yo ya no sabía cómo salir, digo, de aquí no salgo vivo y al final pude sobrevivir de milagro y bueno, y usando prácticamente todo tipo de armas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, ya habéis visto que necesitamos trituracierres de nuevo, lo que es siempre importante si queremos llenar nuestros bolsillos. Merece la pena la inversión porque recordad que la feltrita luego la podemos vender muy bien
Y bueno, siempre normalmente cuando usamos trituracierres hay algo que interesa, ¿vale? En ocasiones no te merece la pena porque es caro crearlos, pero bueno, yo soy de los que opino que siempre hay que mojarse y siempre hay que intentar saber usar, digo, mejor dicho, usar los trituracierres porque nunca sabes qué te vas a topar, ¿no? Dentro de estas salas secretas en las que, pues bueno, nos encontramos una serie de ayudas, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con nuestra aventura y vamos a llegar a una de las partes más divertidas en las cual, bueno, pues en la cual vamos a toparnos con el jefazo, ¿no? El jefazo de esta zona, que nos encontramos por primera vez con el Bazooka. Ahí no sé si habéis visto un pequeño salto, es porque no me dejaba continuar, no sabía por qué era. Y básicamente era porque yo ya tenía la misión, o sea, yo ya tenía el Bazooka, ya lo tenía porque en el DLC. Pues te lo dan para poder continuar en la trama. Lo necesitas para destruir a la barcaza. Si no la habéis visto, pues bueno, lo recomiendo porque bueno, pues es un jefe que también es bastante chulo de eliminar. Diréis, bueno, ¿y si se te acaban los misiles, cómo acabas con este pedazo de jefe? Bueno, pues tranquilo, se te acaban los misiles, solo tienes que bajar de nuevo a esa zona que habéis visto donde he cogido el lanzacohetes. Y ahí verás que se ha abierto una compuerta chiquitita y tienes ahí de nuevo misiles para poder matar a este enemigo. Está subida un poquito la velocidad porque no atinaba. Aunque parezca fácil, no es tan fácil como puede parecer porque en ocasiones dices, si es que le estoy dando, pero no le das, no le das. Y por más que disparas, intentas darle en el pecho. El enemigo tiene que agacharse, como veis, cuando la atizas, se queda como tumbado, se cabrea y viene hacia ti, ¿vale? En ese momento en el que viene hacia ti, mucho cuidado de que no te tire al suelo y que tengas que usar el desfibrilador, porque ese es el momento clave en el que tú le tienes que golpear en la cabeza para quitarle vida, ¿vale? Es el momento en el que brilla el cráneo, porque que le queda como al descubierto el cerebro. Y es cuando tú le tienes que disparar con el lanzacohetes. Pero para conseguir esta acción, conseguir que él te ataque, lo que tienes que hacer es darle pues bueno, parece que fuera el corazón, el pecho. Yo diría que es como el corazón. Pero ya os digo, que vosotros lo estáis viendo tal como yo. Y parece que le das, pero incluso aún apuntando, siempre es muy rápido y parece que nunca le haces nada, ¿no? Pues nada, pues hincharte a darle, a intentar anticiparte a su movimiento para luego cuando venga hacia ti, pues estar previsto y poderle dar en la cabezota, que es donde realmente le hace daño. ¿Veis que me ha pasado lo que os he dicho que no os pase? Pues me ha pasado a mí, ¿vale? Me ha tirado justo cuando venía hacia mí, con lo cual he perdido la oportunidad de quitarle vida y otra vez de nuevo a intentar tirarle dándole en el pecho. O en el corazón para que de nuevo entre este pequeño quest en el cual le tenemos que dar en la cabeza cuando brille, ¿vale? Y ahora ya sí, plas, él cae, muere y nos abre, nos da el acceso a la siguiente zona, ¿vale? Aquí vengativo, yo con mi escopeta pegándole tiros, ya muerto. Pedazo de jefe, mola, ¿eh? Es un jefe que mola, un jefe ahí enorme. Super mutante, eso sí que es un mutante y lo demás es tontería. Bueno, pues continuamos. Ya se podría decir que estamos en el hospital y lo que estamos haciendo es buscar, el desfibrilador mejorado. Que recordar que nos lo pidió Kabasi, creo que se decía o algo así. Bueno, era un nombre un tanto curioso. Y bueno, como vais a ver este vídeo. Está subido en varias ocasiones la velocidad, dependiendo del momento, porque, pues bueno, he querido hacerlo lo más fluido posible. Sé que quizás si os pusiera una velocidad por dos, sería a lo mejor un vídeo más corto, más ameno de ver. Pero también siempre me gusta pensar que el que está en el otro lado viendo este vídeo, ¿no? Esta videoguía. Prefiere verlo tranquilo porque a mí en ocasiones porque todo el mundo recurre a YouTube para buscar alguna vez alguna ayuda. Sería de hipócrita pensar que yo no recurro a ayudas. Por supuesto que recurro a ayudas, no soy el más listo de la clase.
Y a veces me da mucha rabia que me lo ponen todo tan rápido que digo, no me he enterado, no me he enterado y creo que no hay necesidad de correr, ¿no? Quiero decir, está muy bien subir un vídeo o 20 vídeos al día por tu velocidad, por ganar tiempo y meterle una velocidad por cuatro y tal, pero luego al fin y al cabo no deja de ser un poco estropear un poco la esencia. Creo que la velocidad que yo le pongo y alternando en determinados momentos creo que es correcta, a mi parecer. Evidentemente habrá gente que le guste, que no le guste, pues bueno, eso ya depende del usuario, ¿vale? Pero como he dicho, siempre pienso en cómo me gusta verlos a mí y cómo me gusta a mí ver video guías o ver gameplays o ver distintas formas de estilo de juego. Y bueno, pues en base a eso intento siempre hacerlo, ¿no? En cómo a mí me gustaría verlo y cómo. No, pues he tenido un pequeño percance, se me había caído el micro. Y nada, he tenido que detener un momento la grabación. Así que aquí ya estoy otra vez de nuevo. Que por cierto, acabo de ver que tenemos a mi niña de fondo. ¿Habéis visto qué cosa más bonita tengo ahí detrás? Durmiendo. Más bonita ella. Y luego la pongo como si fuera un ogro al final de los vídeos. Qué cruel. Es que tiene cara de ángel. Y en ocasiones es un poquito mala. Te pone unas caras de ogro que no te imaginas. O sea, a veces parece un ogro. Es un bicho. Cuando quieres, un bicho. Bueno, pues nada, lo que os decía básicamente es eso, que bueno, pues intento hacer los vídeos en función a cómo a mí me gusta verlos, nada más. Realmente no requiere mayor explicación. A veces me explayo demasiado, pero bueno, me gusta daros mis opiniones, mis formas de ver cómo evoluciona YouTube, cómo evolucionan los videojuegos, cómo evoluciona un poquillo de todo este mundillo, ¿no? Porque creo que va un poco cogido de la mano. Antes, cuando jugábamos a los videojuegos, pues bueno, teníamos que esperar a la revista de turno, ¿no? A que sacara algún truco, tal, alguna cosa, y hoy en día, pues. O comentarlo, ¿no? Con las redes de amigos, juntarte en donde solías quedar, porque no había móviles, entonces, pues tenías una zona en la que sabías que siempre había alguien, y bueno, pues llegabas allí y decías, guau, pues estoy haciendo esto y me he quedado bloqueado aquí. Bueno, pues siempre había alguien que te decía cómo hacerlo, cómo pasártelo. Y hoy en día, pues esto con las redes sociales y con YouTube, en el caso, pues bueno, pues ya no pasa, ¿no? Ya tienes un acceso directo a cualquier videoguía de cualquier juego que te pueda ayudar sin necesidad de bueno, que esto te suponga un problema, ¿no? De quedarte bloqueado, que en ocasiones pues es lo que más o lo que peor sienta. Bueno, pues aquí tenemos la mejora, ya hemos llegado a ella. Ya podemos tener esa ventaja y nada, pues bueno, estaba ya aquí leyendo un poquito lo que me permitía y como no tiene salida, era evidente que algo tenía que pasar, así que esperaros una horda, como es lógico, una pequeña horda de enemigos que van a reventar ese muro y en breve pasarán e intentarán acabar con nuestra vida y poner a prueba ese desfibrilador. Como veis, cada vez es más frecuente la visita de los especiales, los cuales, pues bueno, se mueven igual de rápidos que los mutantes, solo que bueno, pues al tirarnos esto de vómito, no dejan de ser muy molestos porque no solo te hace daño, sino que encima no ves. Y claro, pues eso es muy molesto. Bueno, pues espero que la guía, la verdad es que quede chula, porque bueno, he visto bastante material de Rage en este proceso en el que, pues bueno, yo he colgado el mío. No precisamente para copiar nada, porque la verdad es que, como ya os he dicho, tenía ya bastante experiencia sobre él, ya lo había completado al máximo. Sino más bien, pues bueno, para apreciar también los trabajos de la gente como lo había hecho. Y la verdad es que hay trabajo también muy bueno, pero bueno, he visto que hay sobre todo muy buenos trabajos por escritos,
Pero como el juego salió en 2010 y en 2010, pues bueno, había muy poquita gente que todavía colgara material bueno, pues la verdad es que yo creo que hay muy poquito, excepto en material yankee. Pues bueno, ya sabéis que los yankees en esto son más adelantados que nosotros y sí que ellos sí que tienen videoguías buenas colgadas de este juego, paso a paso, pero bueno, en este caso en español no hay ninguna y bueno, pues... Esto también me gusta, ¿no? Que pese a que no sea un juego muy nuevo, pues bueno, podamos disfrutar de una videoguía en español de un juego un poquito más antiguo, siempre que sea bueno, claro. Pues oye, ¿por qué no, no? De hecho, me gustaría hacer una guía de Daily Premolition, que todo el mundo me ha hablado maravillas del juego, yo no lo he jugado. Y oye, pues sería una buena excusa jugar Daily Premolition y hacer una guía de este. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sería una buena idea. Por cierto, deciros, cuando conseguimos los retos que nos pide Sally en la carretera de eliminar a ciertos enemigos, lo que tenemos que hacer es entregarle o confirmar esa misión. Ya sabéis que por matar a determinados bandidos en la carretera nos da dinero, pero no solo nos da dinero, también nos da banderas, ¿vale? Las banderas Has para poder vuelto de comprar una mejoras para pieza. nuestro coche. Bien, no te muevas e instalaré la mejora del desfibrilador. No debería doler mucho. Vale, pues ya está. Ya tienes el doble de potencia de reanimación. Y creo que la vas a necesitar. Recuerda, la autoridad es implacable. Si estás solo, es cuestión de tiempo que te detengan. Tu futuro está unido a la resistencia, pero ahora no debemos recorrer ese camino. Ya he terminado de analizar la muestra de Feltrita que me trajiste. Lo que intentan hacer los bandidos, y parece que con todo éxito, es convertir la Feltrita en un acelerador explosivo. Sería muy peligroso en sus manos. Este fragmento ha sido neutralizado, pero llévaselo a Clayton. Tiene que saber a qué se enfrenta. Llévaselo. Vuelve pronto, querido amigo del pasado. Bueno, pues hemos completado esa misión, ¿no? Que nos había pedido el loco este, el doctor Kavasit. Y bueno, pues hemos estado hablando ya con él y lo que tenemos que hacer ahora es viajar a la ciudad de Wellspring y en la que, bueno, pues de nuevo vamos a continuar con esa misión que os dije del pozo. Y como os dije de nuevo, os repito, no quiero ser pesado con este tema, pero no quiero que nadie cometa errores. Esta primera vuelta, ¿vale? Hemos cogido unas cartas y cogeremos en otra segunda vuelta a Ciudad Muerta otras cartas, ¿vale? Para que la gente no dude al respecto. Son cartas distintas. Y aquí estamos ya en nuestro destino. Vamos a... Bueno, aquí... Como veis, ya nos están avisando, la autoridad se acerca, ya se huele algo la autoridad, ¿vale? Que son como los que Quiero llevan que el retires cotarro, antes. ¿vale? Por cada coche de los bandidos que Importante. destruyas, te pagaré. ¿Por qué digo Quiero que esto? retires antes. Porque Por hay cada gente coche que de ha los tenido bandidos que destruyas. problemas debido a que ha continuado en la trama principal sin hacer las secundarias. Y esto es muy importante lo que os voy a decir. Disculpa. Y al haber hecho esto, lo que ha hecho es, ha aparecido la autoridad y ya no le ha dejado seguir con las carreras, ¿vale? Así que mucho cuidado, terminar y hacer Muy los interesante pasos y que yo he seguido inquietante. en la videoguía. Gracias por ayudarnos con esto. Toma, por las molestias. ¿Qué? ¿Oyes eso? Otra vez la alarma del pozo. Carlson suele precipitarse y siempre piensa que pasa algo. No será nada. Pero, ¿me haces el favor de echar un vistazo? Vale, pues bueno, nos han avisado que hay problemas en el pozo, ¿vale? Que es la misión que os decía que se cierra, ¿vale? Solo tenemos una visita, así que tenerla muy Hola. presente, que tan solo va a ser esa visita y que perdemos también las dos cartas que nos vamos a topar en ese momento, ¿vale? Así que mucho cuidado con dejárnoslas. En el muro nos han activado una nueva misión. La Buenos aceptaremos también y días. la vamos a hacer en este mismo vídeo. La veremos más adelante, ¿vale? Aquí hice unas compras, pero como todavía no eran compras Hola. que fueran importantes mostrarlas,
lo he cortado para ganar algo de tiempo, ¿vale? Y lo que voy a hacer pues es ir al pozo, ¿vale? Os repito lo que os dije que era importante y es... Oh, se me ha ido. Son tantas cosas que no quiero pasar por alto para que nadie tenga problema. Eso, que antes de que llegue la autoridad, antes de continuar con la trama principal, tenéis que hacer todas las Ya era hora secundarias, de que mandara incluidas a alguien para carreras. ayudarme. Maldita sea, la situación es crítica. ¿Me oyes? Crítica. Hay que solucionar la papeleta deprisa. Ah, me llamo Carlson y me encargo del pozo. Estaba inspeccionando el equipo cuando apareció un grupo de bandidos y empezó a saquearlo todo. Salí con vida por los pelos. Ahora amenazan con envenenar el agua. ¿Sabes qué lograrían? Estrangular a la ciudad. No podemos permitirlo. Hay que ocuparse de los bandidos. Parece que eres nuestra única esperanza. Bien, detén al culpable y hazte con la toxina antes de que envenenen el agua. Te puedo dar algunos electrovirotes. Si un bandido comete la estupidez de pisar agua, dispara al agua. Ahora vete. Te deseo buena suerte. Contamos contigo. Tráeme la toxina. Bueno, pues básicamente lo que quieren hacer los fantasmas estos, los ocultos, creo que son. Hay unos cuantos bandidos a la vuelta de los la esquina. Fantasmas, sí. Usa los electrovirotes y haz lo que puedas. Es envenenar toda la ciudad de Wells Prime, entonces lo tenemos que evitar. Nos han dado unos nuevos virotes, ¿vale? No nos han dado la fórmula, ¿vale? Que puede llevar a error, porque nos dice, te voy a dar unos virotes especiales, pero no te da la fórmula, ¿vale? Y estos virotes especiales que son de electricidad, pues, ¿qué os voy a decir? Lo usas contra el agua y bueno, pues la verdad es que los matas sin ningún problema. Creo que si mal no recuerdo, además habría un logro que hacía referencia a matar a varios enemigos situados dentro del agua. Y bueno, pues esta es una buena zona. Y luego en este mismo vídeo vais a ver otra zona donde me cepillo incluso a tres que estaban en el agua, ¿vale? Y bueno, pues como veis la ballesta va cogiendo un poquito más de importancia, que personalmente pues es un arma que me gusta mucho porque no solamente es sigilosa, sino que además con la electricidad pues puedes jugar un poco con los elementos. Y además luego vais a ver que hay otros dos virotes especiales que son dos de las fórmulas que vamos a ver en este mismo vídeo, que es fórmula de los virotes explosivos y fórmula de los virotes de control mental, que son los que más molan. Te metes en la cabeza del enemigo y te diriges hacia un grupo, por ejemplo, que haya de 3 o 4, y te autorrevientas y revientas a todo lo que hay alrededor. Es una pasada, es el mejor virote y el más original de todos los que hay, ¿no? Quizás además de las municiones más divertidas del juego. Bueno, aquí es la parte en la que os decía que podíais cepillaros a tres que estén en el agua. Tenéis que ir agachados, ¿vale? Y como veis, te puedes acepillar incluso a tres que estén en el agua, sin ningún problema. No recuerdo exactamente el logro de cuántos había que matar que estuvieran en el agua, pero creo que con esto será suficiente. Lo único que, bueno, pues la fórmula de los virotes eléctricos por ahora no nos la han dado, ¿vale? No la hemos conseguido y como es lógico, pues bueno, por el momento no la tenemos. Son un total de 19 y bueno, pues como es lógico, para ese 110% lo vamos a necesitar todo, ¿vale? No sé si hay fórmula de los virotes eléctricos. No lo recuerdo exactamente, pero lo que está claro es que si la hay y está, no la vamos a perder porque ese porcentaje nos obliga, ¿no? A tenerla, ¿no? Para conseguirlo. Quiero recordar que no existía fórmula de virotes eléctricos, que simplemente te limitabas a comprarlo en las tiendas. No hay fórmula para todo. Calientan, como veis, calientan mucho. Son igual de rápidos que los mutantes. Y encima con la ventaja que juegan, que también, pues bueno, llevan armas y en ocasiones, pues
se te echan encima, como aquí ha pasado. No sé si habéis visto además el flechazo que le he metido en la cabeza, ha sido brutal. Un pedazo de flechazo en la cabeza de miedo. Fijaros en la física, que es una cosa que he mencionado en varias ocasiones. Cómo le doy el flechazo en el brazo y cómo echa para atrás la parte justo donde le meto el flechazo. Me encanta la física, me encanta. Tiene una muy buena física. Lo que quizá le mata al juego también, ya que hablo de cosas buenas, vamos a hablar de cosas malas, es las texturas. A veces parece que no cargan correctamente. En ocasiones se ve como que las texturas no cargan bien. Y parece que estropea un poco la esencia. Yo creo que es porque en consola es demasiado potente el juego para consola. Bueno, cuidado aquí porque salen unos cuantos enemigos en este pozo de la sangre, pozo de los cadáveres, que me recuerda mucho al juego de Jericho. Muy recomendable. De hecho, tengo pensado hacer una sección que es recomendaros juegos antiguos. Ahora ya que la cosa está tan jodida de dinero, pues bueno, intentar recomendaros juegos que haya jugado en esta última generación antes de que termine esta generación de consolas para aquellos que, pues bueno, quieran ahorrarse en dinero, ¿no? Y hablar un poquito, pues eso, de diferentes juegos, mis opiniones, mis gustos y así, pues una excusa más para conocernos también un poquito mejor, ¿no? Claro, no sé si habéis fijado que también pegan hasta patadas. Son brutales estos enemigos. No solo van aquí con el boomerang en mano, te disparan, sino que además encima te pegan patadas voladoras ahí. Bueno, aquí importante deciros, vamos a acceder aquí arriba, ¿vale? Por aquí diréis, guay, es que me meto y no puedo llegar y yo quiero llegar a esa habitación, tranquilos. Vamos a poder entrar en breves instantes a esa zona, ¿vale? Justo aquí a la vuelta, tras eliminar a este grupo de enemigos que salen bastantes, vais a ver que, bueno, a la izquierda hay unas escaleras que nos permiten subir justo a ese hueco que podíamos ver a través de esos barrotes, infiltrándonos, pues bueno, por ese huequecillo. Aquí falla el disparo, ya delaté mi posición y ya no tuve más remedio que ir a por ellos. De hecho, es más, me comí la granada por darle en la cabeza de cabezón, mejor dicho, porque es que además un cabezón, siempre intento buscar el tiro en la cabeza y me la jugué tanto que al final me comí la granada. Fijaros cómo venía el tío ya herido, como le había dado el flechazo, venía ya haciendo así, agarrándose, echándose mano al brazo. Está genial la inteligencia artificial y la física del juego, está brutal. Pues como veis, salen bastantes enemigos y la zona es un tanto compleja, no es fácil. Puede ser utilizar otro tipo de estrategia. Yo creo que realmente siempre que no se te echen encima la ballesta o el rifle francotirador es muy útil. Hombre, si ya te han visto, el rifle francotirador es quizá ideal, ¿no? Lo que pasa que con el rifle francotirador sí que es cierto que no tienes la perspectiva de la misma forma de cómo se te pone roja la pantalla según te van calentando. En ocasiones tardas demasiado en darte cuenta y puede que eso haga que te maten. Bueno, pues una vez limpiada la zona, lo que tenemos que hacer es subir la escalerita esta de aquí de la izquierda, ¿vale? Que tenemos aquí, como veis. La subimos y dentro tenemos una de esas cartas que podemos perder, repito, podemos perder porque esta ubicación se cierra y ya no volvemos a entrar, ¿vale? Así que muy importante, no la dejéis pasar por alto. Además, como veis, se encuentra una zona oscura, pese a que el juego esté puesto al máximo de brillo. La carta 34 puede ser una de esas cartas que te dejes, o bien sea porque no la has visto bien por la poca iluminación que existe en la zona, o bien sea porque te la has pasado por alto.
Así que mucho cuidado con esta ubicación. Como siempre, rapiñando cada dólar o cada céntimo o cada bala de cada cadáver. Para luego, pues bueno, hacer un poquito más fácil el comercio, ¿no? Que siempre importante. Bueno, como veis aquí de nuevo el elemento del agua y de nuevo pues nosotros podemos hacer de las nuestras, ¿vale? Ahí hay otros dos más que nos hemos cepillado y hay más enemigos, o sea, aquí podemos usar. Lo que pasa es que, bueno, desequipé ya los virotes eléctricos y podía haber seguido aprovechándome de ellos porque, bueno, pues hubiese sido quizá más fácil utilizarlos en la zona para acabar con los enemigos que nos rodean, ya que... pues bueno, salen bastantes y aquí puedes además conseguir un buen grupo, un buen número de enemigos en el agua. Como veis, prácticamente el quest del desfibrilador ha mejorado, aparte de que ahora tenemos más oportunidades. Pues bueno, el quest es fácil, simplemente mover vuestros dos sticks al mismo tiempo donde os indica y luego ya pues los dos gatillos. Una de las cosas que no hemos hablado mucho de ello, pero bueno, realmente yo creo que es bastante, bastante... Cuidado con estar encima del agua cuando seis los virotes eléctricos. A ver si vais a cometer el error de usarlos estando encima y vais a ser vosotros los muertos en vez de los enemigos, ¿vale? Bueno, pues aún falta una carta que la vamos a ver en breve en esta zona. Que como veis parecía pequeña, pero de pequeña no tiene nada. Se complica además bastante las cosas. Por eso dije que era un vídeo en el que, bueno, pues podía tranquilamente hablaros. Ya que no había mucho diálogo. Más bien, pues bueno, consiste en aceptar las misiones y, bueno, pues otro tipo de... de forma de juego, ¿no? De que a lo mejor, por ejemplo, ha pasado en Walking Dead. Como habréis visto muchos en mi canal, pues bueno, he subido estos últimos días de Walking Dead, el videojuego. Y bueno, pues había que estar continuamente leyendo y no podíamos hablar mucho. Yo soy una persona que me gusta hablar, pues a veces tienes que estar ahí aguantándote un poquito de lo que quieres decir, pero bueno. Ya que muestro mi cara, ya que muestro mi personalidad un poquito y mi estilo de juego, pues me gusta ir dando mis opiniones, ¿no? Bueno, ya se nos ha cargado, como veis, el desfibrilador. Es mucho más rápido la carga. Y aquí, como veis, pues básicamente cuando das al interruptor ellos de nuevo bajan la palanca. Entonces la bajas, la sube, la bajas, la sube. Y empiezan a salir enemigos. Lo que tienes que hacer es evitar que te... que, bueno, pues entorpezcan la subida de esa puerta. Y, bueno, pues con las granadas son muy útiles para... precisamente para eso, ¿no? Para ganar esos segundos que en los que ellos te perjudican con la puerta y te siguen apareciendo hordas y, bueno, pues lo más probable es que te maten. Bueno, pues aquí vamos a encontrar la carta en breve. Ahora ya sí que sí, en cuanto nos topemos con este aliado. Veremos que nos están echando una mano en el pozo. No estamos solos, estamos acompañados. Lo bueno es que no tienen que sobrevivir los aliados, porque si tuvieran que sobrevivir mal... Y aquí tenemos la carta, ¿vale? Lo malo es que no pude señalizarla bien cuando la cogí, porque ya sabéis que cuando hay varias cosas en una mesa te lo coge todo de seguido. Está muy bien porque es muy cómodo, pero sí que es cierto que a veces pues entorpece un poco el inventario. Quiero decir, si hay algo que no quiero coger, pues lo cojo y al final, bueno, como no hay peso, no hay problema. Sí que es cierto que si fuera un juego que tuviera peso... pues sería muy molesto que te cogiera todo de golpe, ya que, bueno, pues a lo mejor tienes que deshacerte luego de cosas que te ha dejado coger de golpe, ¿no? Es más, en Fallout, por ejemplo, o Skyrim, creo que si dejabas pulsado, tú le dabas un clic y lo cogías, pero si dejabas pulsado, cogías todo lo que había en más o menos en un entorno. No estoy 100% seguro de si Skyrim lo tenía, pero Fallout sí. Y bueno, esto a veces, pues en ocasiones, como se te ocurriera darle un poquito más fuerte de lo normal al botón de acción,
de coger ese objeto, pues cogías todo lo que había en esa mesa y luego pues tenías que deshacerte de platito de comida, cuchara de, y tenedor. Y mola, a mí me gusta mucho que puedas coger todo, porque luego eso, además que sabéis, poder decorar tu casa y hacerlo como tú quieras, colocarlo como a ti te dé la gana. Pero aparte que le da mucha riqueza al juego el hecho de que puedas coger hasta cada plato, pero como te cometas ese tipo de errores, luego es muy molesto, ¿no? Vale, bueno, pues aquí vamos a coger ya básicamente lo que, la toxina que iban a utilizar para envenenar el agua. Y de nuevo se la tendremos que llevar a Kavasit para que la vea, porque es el experto, es el doctor. Queremos saber qué es lo que traman. Y bueno, pues pensé que tenía que ir por otro sitio, pero no, lo que hay que hacer es subirse al elevador, dar a la palanca, subir corriendo y irnos con la toxina a llevársela a Kavasit, ¿vale? Una vez se la demos, pues bueno, ya nos da la opción de continuar en la historia. Vamos a beber agüita. Bien hecho, amigo. Los bandidos ni se enteraron. La próxima vez se lo pensarán mejor cuando intenten achucharnos. Hace poco nuestro valiosísimo pozo, que se salvó gracias a un buen samaritano. No obstante, el caudal ha caído por culpa de los daños sufridos. No sé si habéis fijado en el remolino que había en el suelo. El típico remolino del oeste. Ahí. Está genial. Tiene algunos toques brutales. Bueno, aquí tenemos el tablón de anuncios. Que volveremos. Vamos primero a ver al doctor Kavasit. Ahora no. Primero tenemos que confirmar la misión con el obrero. Es increíble que hayas vuelto con vida. Acabas de salvar toda una ciudad de una muerte segura. Los bandidos se lo pensarán bien antes de tocarnos las narices. Con respecto a la toxina, no sé de qué va, pero resulta peligrosa. El anciano Kavasit debería verla. A lo mejor averigua de qué se trata. Yo solo sé que no la quiero por aquí y que es demasiado peligrosa. Necesito que se la lleves. Tal vez sepa qué hacer con ella si los bandidos intentan usarla otra vez. Sé que es mucho pedir, pero ¿te importaría ir al norte para que examine la toxina? Gracias de nuevo por la ayuda. Ten mucho cuidado en el yermo y no dejes que la toxina caiga en malas manos. Bien, estoy ocupadísimo estabilizando las bombas. Ponte en marcha. Vale, pues esa es nuestra siguiente misión, ¿vale? Entrega mortal, que consiste pues básicamente en llevarle la toxina al doctor Kavasit. Como veis, cuando alguien ya hemos terminado, no tiene nada que ofrecernos o toma una postura completamente... Conmigo no va la cosa. Así que nada, vamos a ello. Ah, y nos vamos a topar ahora con una curiosa misión muy importante para hacer dinero, que es caída de meteoritos de feltrita. Sabéis que la feltrita es como el meteoro que acabó con la Tierra, o lo que la Tierra era, ¿no? Este material pues es muy, muy preciado y vale mucho dinero, y nos le pagan bastante bien, ¿vale? Así que, pues bueno, como habéis visto, si cogéis todos los materiales, no solo os lleváis toda la feltrita y luego la podéis vender, sino que además conseguiréis un premio económico por haber cogido todos los complementos de feltrita en el tiempo que te marca, ¿vale? Así que si acertáis cuando os marque ese quest, genial, porque ganáis dinero y además luego ganáis más dinero cuando vendáis la feltrita. Igual que ha pasado con esa zona... Que al recordar, Sally nos da dinero y banderas para comprar mejoras para nuestro coche cada vez que eliminamos a bandidos. Importante. Hola de nuevo, amigo mío. A ver qué nos dicen. Sí, amigo mío. Ya es hora de analizar exactamente qué tienes aquí. Deja que eche un ojo. ¡Ah, qué interesante! Esto es muy potente.
Los bandidos cada vez son más listos. ¿Qué es esto? Espera. Creo que podría... Un momento. Voy a probar una cosa. Pero fíjate en esto. Qué mosqueo que se traen las... las pezuñas. Ah, sí, mira, me has traído algo extremadamente interesante y potente. He trabajado día y noche para crear un arma nueva para la resistencia. Un arma que haría que hasta la autoridad actuase con cautela. He tenido cierto éxito al inyectar cadenas sencillas de nanotritos directamente en un sujeto para controlarlo. Pero solo funciona durante unos instantes. Y me temo que la víctima controlada acaba sufriendo una sobrecarga de nanotritos y explota. Es desagradable y breve, pero pese a sus limitaciones, bastante potente. Pero esta toxina que tan consideradamente has traído para que... inspeccione... es justo lo que necesito para completar la fórmula. Concédeme unos instantes. Ah, sí, ya está. Perfecto, totalmente perfecto. Bien, voy a envolvértelo bien para que te lo lleves. Hoy es un día muy importante para la resistencia, amigo mío. Aquí está. Una muestra de virotes de control mental, suficientes para que la resistencia empiece a probarlos. Y no creo que les cueste replicar la fórmula para fabricar más. Y aquí es donde entras tú. Busca a mi amiga Elizabeth Cadence. Estará en el bar de Wellspring. Llévale estos virotes cuanto antes. Ha habido lío y los va a necesitar. ¿Entendido? Bien. Cuídate, amigo mío. No dejes que los virotes caigan en malas manos. Vale, no hagáis caso a la parte en la que dice, date prisa, ¿vale? No hace falta que te des prisa. Es más, tómatelo con calma y haz todas las secundarias que tengas que hacer. Como veis, esta es la fórmula número 11, virotes de control mental. Que son los virotes que os he mencionado antes, que se clavan en el enemigo y los controlamos por unos instantes. Lo vamos a ver, de hecho, en la siguiente misión. Porque antes de ir a ver a Elizabeth, que se encuentra en el bar, donde es el bar de Sally, lo que vamos a hacer es terminar esa misión del tablón de anuncios para evitar que tengamos ningún problema con ese 100%, ¿vale? Entonces lo que primero vamos a hacer es misiones secundarias, pese a que nos hayan dicho que nos demos prisa, no le hagáis caso a esos mensajes. Vigílalos y mantente a distancia. Así que lo que vamos a hacer es eso, básicamente, ¿vale? Vamos a decirle a este buen señor que ya hemos llegado, pero como no hay que confirmar, no nos dice nada, pues nada. Continuamos con nuestras movidas. Yo pensé que este buen señor, pues bueno, había que hacer algo con él, que nos dé algún premio, algún dinero, nada. Ya no me acordaba de que no te daba absolutamente nada, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es, como he dicho... primero hacer el tablón de anuncios, ¿vale? No obstante, voy a hablar con Sally para que me dé, pues bueno, unas banderitas y unos dólares, ¿vale? Como veis abajo, a la izquierda, te pone lo que te otorga. Te otorga, pues, X banderas y X dólares. Y ahora sí, vamos a hacer la misión que tenemos aquí en el tablón. Pero no sin antes pasar por el comercio. ¿Por qué? Porque ahora Kofir... tiene nuevos complementos. En este caso tiene la mira láser de la autoridad, que se acopla en la ametralladora de la autoridad, y además un nuevo plano que se hacen llamar virotes de dinamita. Serían 12 de 19, ¿vale? Que tendremos que comprar y son necesarios para ese 100%, ¿vale? Así que hemos comprado la mejora, que nos ayuda a que el juego sea más fácil, y asimismo pues esos virotes de dinamita, que básicamente consiste en disparar al enemigo y reventarlo a los 2 segundos.
Como siempre recomiendo, pues crear al menos una vez el objeto, pese a que no te lo diga en ningún sitio, yo siempre prefiero crearlo. Así que nada, vamos a hacer esta misión que se hace llamar una propuesta, es una misión muy rápida, apenas quedan 15 minutillos de vídeo, creo que ni llega a los 15 minutillos, pero sí es importante, como he dicho, para ese 100%. Esta misión consiste en regresar de nuevo a la zona de los coches teledirigidos que vimos en el anterior vídeo, la zona de los ocultos, donde se escondían, el búnker de los ocultos. Lo que pasa que primero tenemos que viajar a Agar, creo que se hace llamar, el primer pueblo de todos, en el que bueno, pues encontramos la primera civilización de este nuevo mundo y donde encontramos las primeras misiones, ¿no? Bueno, pues allí el viejecillo que estaba en el coche reparando, haciendo sus reparaciones, no el mecánico, sino otro viejecillo que había afuera, nos dirá que nos puede ayudar con una nueva fórmula, que precisamente es lo que vamos a conseguir en este vídeo. Me alegro de volver a verte, amigo. O en esta parte que queda del vídeo. Al clan de los ocultos con sus bombas teledirigidas. Fuiste muy valiente. Quizá pueda aumentar la potencia de esas bombas. Tengo entendido que el clan de los ocultos trabaja en un prototipo avanzado que aún no han terminado. Si consigues uno, tal vez pueda mejorar los coches bomba que estás utilizando. Bien, solo tienes que volver al escondite del clan de los ocultos para conseguirme uno de sus prototipos avanzados. ¿Te parece factible? Bien, si me traes uno, aplicaré ingeniería inversa para estudiarlo y mejoraré el tuyo. Vale, pues esta propuesta, como habéis visto, consiste en básicamente conseguir unos planos especiales para la mejora del coche teledirigido, que bueno, pues si a estas alturas no lo habéis visto es porque no habéis visto bien los vídeos, porque ya lo he mostrado en varias ocasiones, en el anterior y en este mismo vídeo, cómo conseguir una carta, ¿vale? Bueno, pues ahora básicamente van a ser más potentes y además pues van a aturdir a los enemigos a los que no les llegue pues ese radio de explosión. Y bueno, pues él te cuenta un poco lo que va a hacer estos nuevos coches teledirigidos. Entonces lo que tenemos que hacer es viajar de nuevo al búnker de los ocultos, donde encontramos por primera vez los planos de la fórmula, y conseguir así esa 13 de 19 fórmulas que tenemos que conseguir para ese 100%, ¿vale? Y es lo que básicamente pues queremos hacer, conseguir esa fórmula. Así que como queremos conseguirlo todo, viajamos a esta zona, hacemos esta misión, que es más rápida que la otra vez que estuvimos, ya que nos la hacen un pelín más corta, aunque no por eso más fácil, ya que hay nuevos enemigos en la zona. Además son algunos blindados y bueno, pues ya sabéis que los blindados suelen ser un poquito molestos, ¿vale? Vamos a usar por primera vez los virotes de control mental, que nos van a ayudar bastante a acabar con algunos de estos enemigos rápido. Como veis ahí usé el virote de dinamita para hacer una prueba. Aquí nos vino ya el primer blindado. Usé el virote de control mental con la ilusión de que pudiera hacerle efecto y hacer más daño. Pero no, con ellos no vale, ya que son blindados, ¿vale? Solamente vale con los enemigos que no vayan blindados. Y bueno, pues básicamente lo maté con los cartuchos de escopeta, que son como cartuchos de dinamita, básicamente. Dispara la escopeta cartuchos de dinamita y la verdad es que con eso te lo cepillas con dos disparos. Aquí usando ya el control mental. Veis que tiene una duración, pero mola un huevo. Te vas arrimando aquí en plan psicópata a tu compañero. No sé si había alguno cerca, creo que sí. Y cuando estás cerca, revientas a todo lo que hay al lado y te quedas con todos. Es una forma de usar la picardía, ¿no? Esa picaresca, que a veces es más útil en el juego que la misma habilidad con las armas, ¿no? Esta zona puede ser un poco peliaguda, porque te empiezan a tirar granadas y te encierran y te pueden matar. Así que ser rápido con esos dos enemigos, nada más salís, hacer que se muevan con una granada, porque como te quedas encerrado te pueden empezar a tirar granadas y puede ser un poco molesto, ¿vale? Pues estos van a ser básicamente nuestros pasos finales en esta parte 11 de esta videoguía.
en la que, bueno, pues hemos visto 5 cartas, si no me equivoco, de coleccionables. Hemos visto 4 misiones, perdón, 3 misiones importantes, 2 de ellas de las que se pierden y se cierran. Además hemos visto 3 fórmulas. O sea que, bueno, pues yo creo que ha sido un vídeo, como siempre, instructivo. A lo mejor lo hago a veces un poco más corto, un poco más largo, dependiendo de lo que crea que ofrezco. Quiero decir, si veo que no os ofrezco mucho en el vídeo, a lo mejor lo alargo un poquito más, con la intención de ofreceros el mayor número de cosas posibles, para que no existan 20.000 vídeos y que el usuario que lo está viendo pues se pueda liar, ¿no? Que, pues bueno, no obstante, como siempre os digo, la descripción del vídeo estoy intentando siempre resumiros lo que hay en cada minuto del juego, de tal forma que el que esté viendo el vídeo diga: guay, pero ¿qué me ofreces? Que no lo sé. Bueno, pues tú veas la descripción, te puedes hacer una idea un poco, pues, de los saltos que traigo, de las cartas que traigo, de los momentos que puedo traer en diferentes minutos del juego, ¿no? Para que, bueno, pues te sea un poco más fácil hacerte una idea, ¿no? Como veis, la ballesta es letal, es cojonuda. O sea, con un poquito de puntería, la ballesta es de las armas más divertidas. No la mejor, porque mi escopeta es mi escopeta. Vamos a usar los virotes de control mental. Ya verás. Ya verás. Vais a ver qué divertido. Mira, mira, ¡pimba! Pasaba por ahí corriendo, se quería escapar y ¡pimba! Le revientas. Es divertidísimo. Los virotes de control mental me encantan. Aquí los voy a usar otra vez. Lo que pasa que, fijaros con qué velocidad te calientan. Es que apenas te da tiempo. ¿Veis? Ahí lo malo es que al blindado, pese a que estaba pegado a mí, no le hice prácticamente nada. Bueno, ya solo me faltaba un toque, lo bueno, por darle, pero no fui capaz de matarle con un solo disparo. Y encima se quería pirar, ahí tan tranquilo, mírale. ¿Dónde vas, hijo mío? Si voy a acabar con tu vida. Pues esta fórmula de coche teledirigido, pues bueno, pues otro cachito más, otro pequeño porcentaje que nos aumentaría para ese obsesivo compulsivo. Fijaros en cómo me intentan hacer la vida imposible. Hay dos ahí y los dos me empiezan a tirar granadas. ¿A cuál más divertido? Venga, va, a los dos y a la vez. Y aquí esta no te escapas. Ven aquí que no te escapas. Y bueno, pues aquí tenemos los planos, ¿vale? Prototipo de coche bomba. Bueno, realmente esta no es la fórmula, ¿vale? Se lo tenemos que llevar primero a la persona que nos ha solicitado, pues bueno, que le lleváramos estos planos de los coches mejorados antes de continuar. Por aquí tenemos un pequeño atajo al acceso que nos llevará a la parte de arriba, para ganar un poquito más de tiempo, ya que, bueno, la ubicación se repite, por lo menos es rápida. No es una ubicación que vaya tan lenta como la primera vez que estuvimos, en la que, bueno, tuvimos que ir con un poquito más de calma, más despacio. Apenas la conocíamos, venimos muy calientes de hacerla. Y bueno, pues hemos ido lo mejor posible, ¿no? Es quizá el aspecto más negativo del juego, ya lo he dicho en varias ocasiones. Cuando me gusta hablar de algo bien, no hablo muchas veces de ello bien, pero cuando hay algo que criticar, lo critico. Y si hay algo que criticar es que, pues bueno, si tu juego te da para 8 horas, no metas 18 y haciéndome repetir misiones en ubicaciones, porque lo único que consigues así es que el usuario le dé la sensación de repetitivo. Y bueno, sobre todo pues juegos así, que a veces si no haces bien los quests o no haces bien las cosas,
tienes que repetirlo de nuevo por algún logro o trofeo que te hayas dejado, pues no se convierte en divertido, porque ya no es que repitas el juego dos veces, a lo mejor porque obsesivo compulsivo no te saliera la primera, sino que es que además, como cada mazmorra la has tenido que repetir dos veces, se podría decir que has jugado cada el juego cuatro veces. O sea que es una matemática, pero es cierta y es pura. O sea, es así. Si me hace repetir la mazmorra y he jugado el juego dos veces, son cuatro veces. O sea que no es divertido cuando te hacen pasar un juego tantas veces. Con estos planos podrás preparar coches bomba potentes. Por muy bueno que sea el juego, cuando te hacen repetirlo tantas veces, termina siendo aburrido. También lanzan una cosa que, bueno, me gustaría hacer un nuevo. Vienen bien para inutilizar todo lo que cuente con un subsistema eléctrico. Nada más, me voy despidiendo. Like si te ha gustado este vídeo, like si te ha ayudado, like si quieres que siga subiendo esta guía. Y bueno, aquí te dejo con esta última fórmula importante. Y te dejo, pues bueno, con ese cuadro de estadísticas para que le vayas echando un vistacillo antes de la despedida. Nos veríamos en el siguiente vídeo, parte 12. Viajamos a Wellsprane y continuaríamos en la siguiente misión, la prisión. Y de nuevo volveríamos a Ciudad Muerta. Y lo que pueda venir, pues vendrá, y seguiremos subiendo esta magnífica guía que creo que nos va a quedar. Hasta la próxima, compañeros. Nos vemos. ¿Tienes algo de Cabasir?